Gran parte de las emisiones de un ser humano tiene que ver con el uso del automóvil. Al año, utilizando un vehículo 23.000 kilómetros, que es el promedio de Chile, se emiten 5 toneladas de gases de efecto invernadero que causan calentamiento global. Si nosotros miramos una 4x4, este valor puede ser de 7 a 10 toneladas por año. Si es un auto liviano o un híbrido, puede ser de 2 a 3 toneladas por año. Ir a la pega en auto en un día contamina 3 veces más de lo que uno contamina en la casa. Cómo manejamos y mantenemos nuestro auto también afecta el rendimiento. Si mantenemos la presión apropiada de los neumáticos, el rendimiento va a ser 3% mejor. Significa que al año estamos ahorrando entre 50 y 100 mil pesos en benzina. Si mantenemos la velocidad apropiada en trayecto en carretera, podemos ahorrar bastante también. Si estamos manejando Santiago Viña a 140 km por hora, está gastando 10 mil pesos más y de vuelta en benzina por este solo hecho. Cuando tú manejas agresivamente, no estás gastando 800 pesos por litro, estás gastando 1.200 pesos por litro. Reducir tu huella de carbono también reduce la huella en tu bolsillo. Puedes hacer muchas cosas simples para reducir tu consumo en benzina. Una de ellas es mantener la presión adecuada en 30 libras de los neumáticos de tu auto. Compartir el auto. Mantener la velocidad adecuada en ciudad y en carretera. No luchar contra el tránsito, sino que manejar a la defensiva. Son formas simples para poder construir un futuro mucho más sustentable, pero también mucho más seguro para la gente. Al final, contaminar menos, limpiar el aire, no te cuesta más, sino que te cuesta menos.